bien, amigos, 38 minutos pasan de las 9 de la noche. Seguimos en vivo como cada noche en el canal de la ciudad. Ahora sí, es momento de entrevista. Ya la presentación se la hemos hecho. No hay otra. No hay otra, Jereto, es la que tenemos. Se casó para una sola. Bueno, escúchame una cosa. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encuentra este 2018? Este 2018 me encuentra muy realizado, la verdad. Porque está, pero ¿está en la cresta o no? ¿O es una sensación que vemos de afuera? Está realmente muy bien, con mucho trabajo. Sí, sí, estoy bien. La verdad que sí, estrenamos EDA hace ya un tiempo, que fue un proyecto súper importante para Netflix. Estrené una obra como director junto a Nacho Medina para un youtuber. Ahora ya nos va a contar los detalles. Se llama Mariano Bondar, nos va muy bien en el Teatro Apolo. Terminé de escribir una obra, estoy escribiendo un libro. Nada, estoy. ¿Y cómo es esto contento de llegar a Netflix? Algo que no nos va a pasar nunca a nosotros. Te va a pasar. No nos va a pasar. No. Vas a ver. Vos sabés que no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue la...? Porque claro, uno lo ve de acá y ve que, bueno, con artistas por lo menos españoles y demás, ve lo que pasa, ¿no? Que hoy le seguimos la carrera, le seguimos un Instagram, los escuchamos en radio y demás. ¿Cómo es para vos? Bueno, había trabajado con la obra anterior de Burman, que se llamaba Supermax, y quedé en esta también. Más que nada porque me conocían de la anterior. Igual fuimos todos a casting y aprobó Netflix. Y después, una vez que estás metido ahí, ni sabés que trabajás para no sé, claro. Estás en el laburo, digamos, ¿no? Estás en la oficina. No tenés conciencia. Claro, pero que... sí tomas conciencia ahora. Me decías antes, bueno, en la calle te das cuenta que te miran distinto. Que te miran un poco más. Lo que pasa es que también es nuevo todo, ¿viste? Porque no es una plataforma de TV abierta, es una plataforma justamente de internet. Digamos que más adelante puede tener más vistas que ahora, digamos. Sí. No se sabe, no tiene el tiempo del vivo, digamos. No, me doy cuenta en eso, me doy cuenta en la calle que por ahí te miran un poco más. Pero para escucharme, entonces. Tiene que salir en otros países. Y si me estará tirando onda. Claro, ¿no? Sí, es Latinoamérica. No. Y aparte esto de estar haciendo Netflix y de repente, ¿no? Estás vos, o sea, ¿es o no? Sí, sí, está bueno. Es fuerte. Sí, sí, ¿no? Está bueno. Está no bueno. Venga a hacerse el humilde, viejo. No. Si bueno, se va acá, no venga a hacerse el humilde. Realmente usted es un exitoso. Reconózcalo. Sí, sí, sí. Está bueno, la verdad que sí. También incluyeron el espectáculo Maestra Normal en una plataforma que es similar a Netflix, pero de teatro. Que es excelente. Sí, en Theatrix, pero también la incluyeron en Broadway muy HD. Muy bueno. Así que, nada, estoy muy internacional. Muy grosso. Muy internacional. Che, no salgo de acá. Leí pero... Estamos en el abasto ahora, pero es internacional. Escúchame, y leí por ahí que vos nunca necesitaste la aceptación, ¿no? Decías en alguna nota, no sé si te acordás, pero... Y a mí me sorprendió porque un artista... ¿De verdad dije eso? Sí, de verdad dijiste eso. No sé si fue, bueno, como una pose o qué, pero lo dijiste. A mí, en esto de la discriminación o no discriminación, de tu pueblo, Santa Fe, no sé qué, que nunca sentiste discriminación porque nunca necesitaste la aceptación. Y yo digo, ¿cómo un artista no necesita la aceptación? Si un poco uno trabaja, incluso yo me voy a sumar, así que si quiere, tenemos humanos. Algo artístico. Cuando, digamos, laburamos para que el otro, ¿what?, de algún modo nos diga, sí, ok, me gusta lo que haces, te mande un mimo, te prende la tele, te paga una entrada del teatro. Habré estado más en pedo que el juez en ese momento. Está bien, perfecto. La verdad que sí. Yo sí, creo que... Lo que por ahí sí trato de relacionar con lo que decís es que nunca me quedé peleando la aceptación. Ajá. Es como, si no me querés, no insisto. No voy por ese lugar. Como artista tampoco. No eres masoquista. No, nunca me sentí discriminado porque nunca me quedé ni 3 segundos en un lugar donde me miraran mal, digamos. Ajá. Voy a donde me miran bien. Tengo como ese para mí eso es a suerte porque no sé si es algo que consciente, digo, pero... Siempre como que fui para ese lado. Después, todas las obras, todas las miradas, todo lo que escribo, todo lo que hago, seguramente es para que a uno lo acepten y a uno lo quieran, básicamente. Claro. Que guste lo que hace. Claro, me sorprende mucho porque sí, el artista cual. Vive de eso. Mirá. ¿O no? Cualquier ¿no? persona que se para arriba de un escenario para que le aplaudan algo, bien no anda. Bueno. Algo, más o menos, reconozcamos un poco. Sí, claro. Algo bien no anda. Hay alguna carencia, ¿no? Si se quiere, algo estamos buscando ahí, algo estamos... Sí, y por suerte estuvo el teatro desde muy precozmente. Eso te iba a decir, desde muy chiquito, ¿no? ¿Cómo sí. fue? Porque 8 o 9 años. Pues, 8 o 9 años en una obra de colegio, un casting que no sé si fue el único que fui. Y estaba ahí, no sé, el grupo de teatro fue al colegio y empecé a estar entre los grandes y era como un lugar donde una voz de
chico también era escuchada, era respetada, tenía un papel, tenía un... Sí, claro. No sé, me fue gustando, me fui quedando como en ese... Siempre fui como un poquito más maduro para mi edad, cosa que tenía sus beneficios y sus sí, contras, claro, también, porque sin te perdés la infancia, básicamente. Como Mirko, ¿no? Claro. ¿Y de elegir preferís más las tablas, más lo digital, más filmar? ¿Cómo, de lo digital llevas? No sé nada, la verdad. Las tablas, el teatro es algo que, nada, que está incorporado, digo. Ya ni siquiera lo tengo que pensar mucho, es algo que no me pone nervioso. Que voy, me paro arriba de un escenario y estoy... ¿No te realmente pasan los muy nervios cómodo antes de salir a escena? ¿No? ¿No tienes? Nada. Yo no he logrado jamás salir sin estar nervioso. No. Bueno, a propósito de eso, te iba a preguntar por cábalas, pero si no tenés pero nervios, espere. No tendrás eso, cábalas. Ya nos va a contar cábalas. Eso. A propósito de lo que preguntaba Candalito, tenemos esto para compartir con ustedes. A ver. No he sabido muy bien adaptarme al lenguaje televisivo. ¿Por qué? No lo sé, porque es otro lenguaje. Es como decir... Porque... Más rápido, más de la hora, más la cámara. Sí, supongo que sí. Mucho ruido, mucha cosa que pasa mientras pasa lo tuyo. Hay que tener la cabeza muy atenta como para tener todo eso en la cabeza, toda la jugada en la cabeza. En el teatro tiene como un espacio de silencio donde alguien dice y otro escucha. Excelente, gran definición. ¿Y qué pasa con YouTube? Porque, bueno, en este caso te toca dirigir nada más y nada menos que a un youtuber, un pibe que, bueno, ya era exitoso, sin embargo, vos le tenés que marcar cómo debe moverse a partir de ahora para determinada obra en particular. Es como si me hubiera caído un hijo en la cabeza. Mirá, la verdad, bajé todos los escalones de mi prejuicio, que eran muchos, y me senté a hablar con él, básicamente, y traté de buscar los puntos en común. Y los puntos en común fue que él era un pibe, como lo fui yo, o como lo fuimos tanto, que tenía ganas de expresarse y encontró un lugar. Yo encontré este grupo de teatro que me dio cobijo y me escuchó. Y él tenía esta plataforma, que es lo que tenía él a mano en ese momento, que es la plataforma de YouTube, y encendió su cámara y se puso a gritar sus carencias a la cámara, y durante 6 años lo hizo, y durante 6 años fue juntando seguidores y llegó. Ahora, es difícil para una persona que se auto que resuelve todo por sí solo marcarle límites o cuestiones de ese estilo. Sí, es difícil. Buena pregunta. La verdad que sí, es difícil, pero fue una decisión de él también, que quería esto. Quería pasar de la zona virtual a la zona real, porque él tiene 2 millones de seguidores, y 2 millones de seguidores es mucha gente y es nadie, porque no los ves, no están ahí, no te miran, no te escuchan. Es un montón, sobre todo si ponen $1 cada uno, es un montón. Y la verdad que nada, en el teatro van 50, van 100, van 200, van los que sean y tenés a la gente ahí. En teatro pasa algo que por eso no muere, porque es una persona con otra persona, claro, y respirás con ellos y se crea una burbuja de realidad en ese momento. Que es única, es irrepetible. Me quedé pensando ahí en esto que decías, ¿no? De dejar de lado los prejuicios, de encontrarte, si se quiere, en algún punto con aquel pibe que vos fuiste, ¿no? ¿Qué si hoy tuvieras la oportunidad de dirigir ese pibe que alguna vez fuiste, qué le dirías? ¿Le dirías lo mismo que le dijiste a este chico, a este youtuber, o le dirías otra cosa? Mirá, ¿te das cuenta que sos vos? La verdad es que yo me di cuenta con él, digo, es imposible no sentirse identificado en algunos lugares. Por supuesto que uno habla desde la experiencia y la experiencia del otro, ¿a quién le importa, básicamente? Porque el pibe necesita darse la cabeza contra la pared y todo. Me parece que parte de... No, yo creo que si pudiera haría al revés. Haría que el pibe me hable a mí ahora y decirme, ¿te acordás que te tenías menos miedo? ¿Te acordás que te importaban menos algunas cosas? ¿Te acordás que salías y hacías lo que tenías que hacer y si era más o menos ridículo no te importaba? Recuperar la memoria. Recuperar un poco la espontaneidad, recuperar un poco la falta de conciencia de lo que se estaba haciendo. Yo he hecho cosas en mi vida que la verdad que si me las pongo a pensar no sé cómo encararlas hoy. No sabría cómo volverlas a hacer. Funciones adelante de 18.000 personas. Es que no hay que tener mucha conciencia, ¿no? Porque si no te paraliza. Si no te paraliza. Hay que ser un poco inconsciente para ser actor. Un poco inconsciente. Sí, no tener sí. muy claro que está todo el mundo mirándote. Claro. Ni... No mirar a nadie. También para trabajar en tele, o sea, olvidarte que está la cámara. Porque si tomas conciencia de claro. a dónde llega todo, es vertiginoso. Sí, la verdad que sí. Y con el otro director, con Nacho Medina, también a veces nos sentamos a hablar y decimos,
este pibe ni sabe lo que está haciendo, de verdad no lo sabe. No sabe que tiene 20 años, que hay un montón de gente que apostó su dinero y su tiempo para que él esté en calle corriente, que no es nada barato, que contrató dos directores experimentados en el... Y carísimos, en el, carísimo, y carísimos. En el medio, para que estén con él. Estuvimos 4 meses con él, estuvimos 10 días es encerrados en un lugar, un haciendo un trabajo como muy, muy, muy... Artesanal. Artesanal y personalizado, porque sabíamos que él no era un actor... Un actor de teatro, claro. Era un actor autoformado en redes. Entonces hicimos un trabajo como bastante personalizado, exhaustivo y dio sus resultados. La gente está muy contenta. Excelente. Y él también, está muy contento. Y él está muy contento. Él está muy contento. Sin dudas es lo más importante también. Queremos compartir este segmento con usted a ver qué nos dice. A ver, Jereto. En todos lados hay buenos vinos, ¿verdad, José? O en Brasil no, porque se lleva un vino. No, acá. En Brasil no es el mejor lugar. No es el mejor lugar, pero aparte de eso, yo extraño el vino de acá. Claro. Porque vos te vas, viajás, tomás un vino de afuera. Malbec. Pero claro. No tiene el mismo gusto el vino de acá. No. Un poquito extraño el vino de acá. Así que se lleva el vino en la valija. Sí. Bueno. Generalmente cuando viajo una cajita de vino está mal. Me llevo. Ay. Generalmente muy se bien. Lleva vino de una excelente. Cajita, una bien. Cajita además. Pero ¿sabes qué? A nosotros nos sonó un poco snojo. Así que lo vamos a probar. Lo vamos a probar acá, le vamos a vendar los ojos. Ay, no. Y lo vamos a hacer no, probar chicos. Vino. Bueno, de esos que seguramente usted se lleva. No me digan que es vino. Y un vino que es el que tomamos nosotros. Bueno, dale. El que tomamos nosotros básicamente es bastante barato. Dame una copa. No, el que tomo yo también. Que se caiga una copa por aquí, que se caiga. Cuidado, no lo quiero dañar. Bueno, va a ingresar ahora, por favor. El escribano. El escribano. Totalmente certificado. Tenemos vino. Escribano. Tenemos, ah, bueno, palala. Te voy a temblar más que a Michael. Bueno, qué desafío, ¿eh? Muy bien. Cuando vamos, dijo llevo una cajita, vamos a no hacer de un vino espirituoso. Marca de primera calidad. Ah, caramba. De primerísima calidad. Estoy arrancando el emprendimiento. Y el otro es el famoso. Y el otro. Bien conocido. No, ¿qué hace, escribano? Pero ¿cuánto con Urbano, escribano? Estuvo juntándose con guarda cuando agarra la rotonda. Tiene barrio el escribano, bueno, ¿eh? Muy bien. Y usted va a tener que... ¿Listo? Del oeste. Vamos a mostrar nuevamente entonces los dos vinos. Uno de primerísima calidad y otro también. En fin. Bueno, y ya me olvidé cuál es cuál. Este es el... Tan perfecto. Muy bien. ¿Va a probar primero? Tome, Jereto, por favor. Acá, ahí va. No se enmanche, por favor. Va a probar. Este es un vino. Huele. Cata. Muy bien, excelente. ¿Quiere? ¿Puede? Porque sí, porque es fuerte. Me piden de arriba porque se ve que no se medio vio. Crudón, ¿no? No se vio. ¿Puede tomar de vuelta? Dámela. No va a venir más, Jereto. Con razón no le gusta la tele. Está, se oxigene bien, Jereto. ¿De verdad tengo que tomar? Sí, por cierto. Lo piden de arriba. Ahí está. Ah, cuando digo arriba, es muy arriba, muy arriba. Bueno, escúcheme, toma un poquito de agua, por favor. ¿Agua? Sí, para la gota. Un poquito de agua, por favor. Y ahora sí, va a tomar un vino, otro vino. Ahí usted dirá cuál es el de primera calidad y cuál. No lo sé. Muy bien. Primera, ¿no? Tampoco. O media, primera o media calidad. Media gama, ¿no? Es para lo que nos da, ¿vio? La producción. Bueno, ahí está. ¿Ya lo tiene claro? Mira, ninguno de los dos, mi amigo. De mi preferencia. Pero prefiero el último. ¡Prefiere el último! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! Ya te puedes sacar. ¿La estás pasando mal? No, yo disfruté. No, lo mataron. Perdón, yo necesito probar esto, ¿no? ¿Te puedes? ¡Ey! ¿Qué hace, Chelo? Escúcheme. ¿Qué hace? Estamos en... Si hubieran jugado un poco se más. Se lo regalo. Si se va de gira. ¿Qué hace? Estamos haciendo un programa de tele. Pero ¿qué hace, Cheluito? Gracias, escribano. No, escribano, ¿qué hace? El escribano se va con el Terminator. ¡Qué feo! Por favor, cuestionario friki. Ya, sácame de acá. Cuestionario friki, por favor. Te mata. Muy bien, ¿quién arranca? Lo veo a Hernán Villar para arrancar. Muy bien. ¿En qué sos pésimo? ¿En qué soy pésimo? En horarios, en ponerme en rutinas. Soy pésimo. ¿Rutinas? Sí, en generarme rutinas soy pésimo. Excelente. Cheru. Si te encuentras con alguien y no te acuerdas de cómo se llama, ¿se lo dices? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? No.
Últimamente un poco más. ¿Y cómo le dice? Estoy tratando de sincerarme un poco más. ¿A qué artilugio recurre? No, generalmente cuando alguien deja el espacio, el otro lo completa, digamos. Ajá. Así claro. Que la gente habla. Me pasó hace poco. ¿Te acordás de Gascón y Córdoba? Gascón y Córdoba. Hola, Héctor Jacinto. No me acuerdo de Gascón y Córdoba. No se acuerda. Y te empieza a contar hasta que... Hasta que no me acordé. Y le dije, mirá, no me acuerdo, te pido mil disculpas. Muy bien, Matías, Tomás. Bueno, no sé, no importa. Candalito. ¿Qué artista está sobrevaluado? Esa es muy linda pregunta. Qué feo eso. Sí. No, es muy lindo. ¿Qué artista? Cualquier cosa le echa la culpa al vino. ¿Qué artista está sobrevaluado? Sí. No sé. La verdad que no sabría qué decirte. Pero te la puedo pensar. Un artista no tan artista, podemos decir, capaz. ¿Sobrevaluado? No sé. Bueno, ahí está. No quiere contestar. No. De verdad que no me sale nadie en este momento. No hay ninguno que le aparezca. Después, si te viene. Si me viene, te contesto. Muy bien, excelente. ¿Qué actor sería el indicado para protagonizar la película de tu vida? Dan Brayman. Excelente. Voy a preguntar la misma. ¿Cuál es tu electrodoméstico preferido? La Mini Pimer. ¡Ay, a mí también! Es gauchita la Mini Soy Pimer. Soy fan de la Mini Pimer. Tengo un cementerio de Mini Pimers. Venga, es muy buena. Candelito. Cuando viajas, ¿qué profesión pones en migraciones? Actor. Excelente, claro que sí. Atención, Gereto, vamos a poner en prueba, a prueba su conocimiento con un durísimo juego. Carrera de mente, atención. Nombre de su hijo. En 1972 estrena Cabaret. Sí. ¿Cuál es la Liza Minnelli argentina? Es la pregunta. Según la producción, entiendo yo. Sí. Tenemos opciones, si le parece bien. Carmen Barbieri, Nacha Guevara o Laurita Fernández. ¿Quién es Laurita Fernández? Dijo Susana. ¿La Liza Minnelli argentina? Sí. Bueno, Laurita no. Todavía no. Pero tranquilamente podría ser un cabaret maravilloso. Bueno. Mucho mejor que bueno, no sé, Nacha tiene lo suyo, vamos. Es una institución. Su respuesta final es... Para cabaret, sí. Hoy, Laurita. Laurita Fernández, es incorrecta. Para la producción dice que Carmen Barbieri es la Liza. Ay, va, hombre, la producción no tiene gusto en el... Bueno, pero vos te referiste a Cabaret del 73. Bueno, sí. ¿Cuál es? No se pelee conmigo. ¿Cuál es el mejor maestro del cine y la televisión? Y tengo opciones. ¿Maestro del cine y la televisión? Sí. Lee bien, Diego. Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, porque es la maestra. Señora. Ah. Claro. El profesor Girafales o Luis Sandrini en El Profesor Hippie. Bueno, qué clásico. Ey, yo creo que El Profesor Girafales. ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Mirá cómo ahí encuentra el gen, el ADN. Excelente. Después del éxito de la serie Señorita Maestra, sí. Uno de sus integrantes abrió un kiosco en Floresta. ¿Dónde queda el kiosco? Y las respuestas... En Floresta. Está bien, correcto. Chicos. Pero queremos saber exactamente dónde queda. ¿La calle Segurola de Habana? ¿Segurola al 400 o Jonte al 3200? Y no sabe. La que está más en Floresta de todas esas. Me da Jonte al 3200, pero para mí, acá los muchachos dicen Segurola 400. Escúcheme, vamos a hacer la última. Hacemos la última. Con este juego tan exitoso. Sí, Gereto está un éxito, chicos. Esto está. Recientemente interpretaste a un diseñador de moda en la serie Eda. Sí, Antonio. ¿Cuánto cuesta un metro de tul en 11? Es la pregunta que se hace en la producción. Son una mierda. Y tenemos opciones. Sí. ¿Tul de algodón, el bueno, o el tul de nylon? Tul de once. No. De nylon. No te lo saques de encima el tul. De nylon. No, barato. Muy poco. Muy poco. ¿20 pesos, 50 pesos o 7 pesos? 20 pesos. ¡Es correcto! ¡Claro que sí! Metido en el personaje como debe ser. Un aplauso para Juan Pablo Gereto, a quien agradecemos, por favor, que haya jugado con nosotros.